Hola chicas, bienvenidas a otro vlog más. Este día vamos a Walmart a ver las cosas de otoño y hacer unas compras. Espero les guste. Bueno chicas, y aquí estamos viendo este jarrón nuevo, cuesta creo que 99 pesos y trae un poquito de luz. Esas son, no sé, unas hojitas, no sé si sean portavelas. Esas cuestan 60 pesos y hay en cuatro colores: anaranjada, verde, café, roja. Ese me gustó mucho y lo tomé para ir a checar el precio en el verificado. Estos son unas lindas figuritas, esas cuestan 60 pesos y también se ven muy bonitas. Es un búho, una ranita. Y estas son unas hermosas calabacitas de cerámica, esas cuestan 49.90. Yo voy a comprar tres rojas para poner en unos portavelas que tengo. Sí me gusta mucho. Hay café, verde, anaranjada, roja. Y estas son unas portavelas, esas cuestan 35 pesos. Y están bonitas también. Estos también son portavelas y también cuestan 35 pesos. También se me hacen bonitos. Esas son unas calabazas grandes, cuestan 100 pesos o 99. Y esa es una guirnalda, no recuerdo el precio de esa, pero es una guirnalda un poco grande. Todo está muy lindo, muy precioso. Ese es un centro de mesa, ese también está muy bonito. Trae una calabaza un poco grande y flores alrededor, está muy bonito. Ese también me gustó mucho. Y esas son luces. Bueno, estos son unos lindos floreros, hay color verde, rojo, anaranjado, como vino. Están muy muy bonitos. Estos no sé cómo se llaman, son unos faroles, pero también están bonitos. Esos espero encontrarlos en liquidación. Y estas figuritas de un zorro, un búho, otro búho, otro zorrito, creo que es zorro, una ardilla. Están como muy tiernos. Sí, están bonitos. Estas hay en color verde también. Estos son unos espantapájaros arriba de una calabaza. Bueno chicas, y aquí ya vamos para el centro de la ciudad de Pachuca. Vamos a la tienda que les digo, que se llama La Barata, donde hay muchas cosas en oferta. Bueno, a precios muy buenos, mejores que en algún centro comercial o en alguna tienda. Esta vez íbamos mi mamá, mi hermana, mi hija, mi esposo y yo. La verdad a mí me gusta mucho ir ahí porque siempre tienen cosas novedosas, diferentes y a muy buen precio. Pero adentro pues no creo que dejan grabar. Solamente mi hija hizo algunas tomas, pero espero que las personas que viven aquí en Pachuca la conozcan, o si no la conocen pues vayan. Está de los portales a mano derecha, donde salen las combis, así a mano derecha, y la verdad está muy bien para que vayan. Thank you.
chicos, les traigo un haul pequeñito de una tienda que se llama La Barata en el centro de Pachuca. Las cosas, hay varias cosas que la verdad son baratas. Entonces, por si alguien vive aquí en esta ciudad, pues para que vayan corriendo. Bueno, empezamos con este, que este no sé si sí sea un buen precio, ¿no? Pero creo que me costó 16.50. Es que ando buscando el otro ticket y no lo encuentro, pero creo que me costó 16.50. Es el Pinol Aromas Floral y sí, sí huele rico. Ya lo he comprado y sí me gusta mucho. Entonces compré este Pinol. Esta es una colada que no la compré en esa tienda, pero esta la compré en la Walmart. Es aromatizante, saborizante de vainilla, pero es transparente. Como ustedes saben y las que no, yo vendo postres, entonces les pongo vainilla, pero tengo una de la otra oscura y luego los postres quedan así como de otro color. Entonces este lo necesito para los que no quiero que cambie el color de la crema. Y me costó 11 pesos en Walmart. Esta otra salsa ya la he comprado en esa tienda. Esta me costó 8 pesos. Es salsa taquera para que me saque de los apuros. Y me gusta. La que nunca he comprado es la verde, pero la taquera y la otra, una roja que creo que es casera. Esa sí me gusta. Y esta me costó 8 pesos. También estuve trayendo esta leche condensada. Se me hizo muy económica a 11.50. El sábado voy a ir por varias. Ayer solamente me traje esta. Y sí, cuesta 11.50 y se me hace muy bien. Porque ya hasta la de la marca de Aurrera está más cara. Entonces se me hizo de muy buen precio. Y Luna estuvo agarrando estos Rice Krispies. Rice Krispies, ajá, sí. Pero estos sí se me hicieron caros, nada más porque Luna los quería, porque la otra vez había unos más grandes y ahorita estos chiquitos están a 2.50. Entonces le traje estos, pero más para que no dijera. Y estas están a unos 50 cada una. La otra vez compré como una bolsa con unas 12 y me costó 10 pesos. Entonces también ahorita estas ya están más caras. Pero a Luna y a mí nos gustan. Traje esta. Sabor de arándano y granada y sabor de mora. Y estuve trayendo estos frutal. Estos sí se me hicieron bien. A 15 pesos cada uno. Y son sabor mango. Traje dos. Este también. Y traje estas barritas de Kellogg's Special Cake. Estas estuvieron costando 10 pesos cada una. Dice que son sabor blueberry y vainilla. Y trae 4 barras cada cajita. Estuve trayendo 2 cajitas. Y este Sedal acondicionador. Este se me hizo a muy buen precio. No recuerdo bien si me costó 19 o 21. Y lo mejor es que es de Yuya. Ajá. Pero este en Aurrera cuesta más de 36 pesos, creo. Entonces me traje uno, es acondicionador. Como Luna tiene el pelo muy largo, y pues yo un poco, sí, la verdad necesitamos este acondicionador. Entonces me traje este en 19 o 21, no recuerdo. Si encuentro el ticket, les dejo en los comentarios. Y estuve trayendo esta leche con litro y medio al pura clásica en 25 pesos. Y este desodorante, dice que se llama brazos arriba y disfruta. Dice que restaura el tono de tu piel. Este me estuvo costando 29 pesos. Mi mamá también fue y ya se compró 3 o 4. Yo nada más me traje uno. Y a mi esposo le estuve trayendo este. Este me costó 25 pesos. Es un axe. Sí, huele bien rico. ¿No se lo va a cortar? No. Y a Luna le estuve comprando estas que siempre que vamos y si ahí las quiere. ¿Cómo se llama, Luna? Pringles. Pringles. Estas me costaron 19 pesos. Oh, perdón. Ya no Ya se hay. las está acabando. Y le traje estas lechitas, cuatro
cuatro lechitas, pero ya nos comimos una. Es que pagué separado de esas, déjenme ver cuánto. Esas sí tengo el ticket. Esas fueron lechitas de chocolate a 3.50 cada una. Le compré cuatro. Pero ya se comió una, nos tomamos una. Y estuve trayendo estos juguitos Ciel a 1.50. De estos le traje 6. Como han visto, casi siempre de estos les traigo. Y estaba el Red Bull Sugar Free a 10 pesos cada uno. Estos son para mi esposo, le traje dos. Casi él no toma, pero luego si se hace alguna bebida o eso. Y estos estaban a 10 pesos cada uno. Y traje una crema selecta. Estas estaban a 9 pesos. Y atunes traje unos 3, 4, 5 en agua y 5 en aceite. Pero los de agua ya los ocupé. Hoy hice de comer tortas de atún con chile verde. Y bueno, esas son todas las compras que hice en esa tienda. Espero si alguien que vive aquí en Pachuca pues pueda ir y aprovecha. Hay muchas cosas, pero yo solamente traje eso. Bueno, espero les guste y las veo en otro video de compras con especiales.